De muy pequeñita, cuando tenía 4 o 5 años, me regalaron mi primer disfraz y era de enfermera y me encantaba, lo llevaba puesto todo el día. Una de las mejores amigas de mis padres es enfermera y me encantaban las historias que ella a veces explicaba cuando estábamos de vacaciones. Y yo les decía a mis padres que quería ser enfermera, pero ellos me lo intentaban quitar de la cabeza. Los turnos son muy malos, se tiene que trabajar mucho, es muy sacrificado. Durante la adolescencia tuve dudas, pero yo tenía claro que quería hacer algo que ayudara a los demás. Y finalmente me decidí y estudié enfermería y volvería a hacerlo. Me gusta todo. Me gusta sobre todo la relación de ayuda con las personas. Me gusta la idea de que estás al lado de la gente en todo tipo de situaciones, tanto si están sanos como si están enfermos, desde que nacen hasta que mueren. Me gusta que la profesión tiene muchas áreas donde podemos desarrollarnos, tanto en la asistencia directa, pero también investigando, formando a otras enfermeras y gestionándote el día a día, porque te tienes que organizar mucho, tienes que priorizar cómo vas a hacer las cosas, en qué orden y cómo vas a afrontar el día. Los pacientes muchas veces salen dormidos, muchas veces no se van a acordar del despertar por el efecto de los fármacos, pero yo igualmente me presento, les digo quién soy, que les voy a cuidar hasta que puedan ir hasta la habitación, y la verdad es que pues es muy gratificante cuando la persona la puedes ayudar y estás al lado en ese proceso que es delicado y a veces puede ser crítico. No es un trabajo, es una forma de vida. Fíjate que nosotras decimos soy enfermera, no trabajo de enfermera. Por ejemplo, en la REA operaron a una de mis compañeras de trabajo, también es enfermera, y ya no sabía que yo estaba ubicada en esta sección, hacía poquito que estaba allí, y al despertar, cuando me vio, pensaba que estaba muerta. Y entonces se puso a llorar y a decir, María, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Y yo le decía, todo ha ido bien. Estás bien, te estás despertando de la anestesia, pero tardó en resituarse. Y acabamos llorando las dos, porque fue muy emotiva cuando finalmente entendió que no, que todo estaba bien de verdad.